Sí, lo mandé también. Bueno, Mahon Meir. Tu casa, dice. Unos chistecitos, a ver, sin ofender a nadie. Un presidente estadounidense quería que le pinten de nuevo la Casa Blanca. Le pide tres cotizaciones. Un contratista chino, un contratista europeo y un contratista latino. Contratista chino dice 3 millones. El europeo dice 7 millones. El latino, 10 millones. Después de un rato, el presidente le pregunta al chino por qué pedía 3. Dice, 1 millón de pintura, 1 millón mano de obra y 1 millón de ganancia. Está bien lo que dijo. Le preguntan al europeo por qué dice 7. 3 millones de pintura de alta calidad, 2 millones de mano de obra, 2 millones de ganancia. Finalmente le preguntan al latino. Porque pidió 10. El latino responde, señor presidente, son 3 millones para usted, 4 millones para mí, y con los 3 millones que sobran, le pagamos al chino para que pinte. ¿Qué? Es un chiste, sin ofender. Sin ofender, sí, chiste mexicano, tipo así. Inteligentísimo. Se lleva. Bueno, y una chistecita fue, pues, dice, a ver... Dice, bueno, estos fueron los de antes. Pregunta, ¿por qué todo lo que uno quiere comer a escondida, a veces querés comer algo a escondida, viene envuelto en plástico que hace ruido? No puede pasar desapercibido, quiere comerlo sin que nadie se entere. Dice, hola, bienvenidos al seminario para la gente... Que se ofende con facilidad. Cada uno de ustedes es único. Le contesta ahí. ¡Deja de generalizar! Se ofendió. ¿De qué se ofendió? Deja de generalizar. Parece que se ofendía. Dice, si alguien te lastima, devuélvele una sonrisa. Eso dolerá más que cualquier golpe. Contesta abajo. Dice, mi mamá me pegó, me reí y me pegó más fuerte. Me siento estafado. No. Dice, a ver, uno más. Dice, no soporto ver la casa sucia. Ahora mismo me levanto y apago la luz. No arregla el problema. Dice... No, ¿cuál es tu plato favorito y por qué? Muy mal, pero para terminar. Mi plato favorito es el hondo. Y porque cabe más comida. Es el hondo. Muy malo. Muy malo para terminar, no era bueno para. No era bueno. Está bueno, son chances de Kim. Está bien. A ver, ¿sabías que las mujeres decimos 30.000 palabras al día? Y los hombres 15.000? Las mujeres 30.000, los hombres 15.000. Le contesta la amiga, normal, siempre hay que repetirle todo 2 veces. Ah, por favor, ese fue para las mujeres. Gracias. Bueno, vamos.